¿Y qué? ¡Pasiste, hablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Bayern. Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno. Bueno, una temporada bastante decepcionante hasta el momento, la verdad. Quintos. Somos el Bayern de Múnich y estamos quintos. Sí, esa es la realidad a día de hoy, sí. Solo nos separan 4 puntos el primero, sí. Pero son 4 equipos los que ahora mismo nos superan en puntos con la primera vuelta disputada. No estamos haciendo una buena temporada, es una realidad. Pero bueno, creo que podemos mejorar aquí al final. Tenemos que empezar a ganar partidos fuera, porque si no, no vamos a ganar la liga ni de coña. Quedan partidos importantes, como este que vamos a jugar ahora mismo contra el Borussia Dortmund. Y bueno, nos queda la salvación de la Champions, ¿no? La Champions pues, puede ser nuestra salvación, ¿no? Tenemos aquí una oferta por Azpilicueta, evidentemente vamos a rechazar. He aceptado la otra por Pantovic, que no va a salir. No va a salir, da igual cuántas ofertas acepte por este jugador, no va a salir. Y poco más, vamos a seguir avanzando, vamos a terminar el mercado ya, sí que sí. No vamos a hacer en principio nada más en este mercado de invierno. Estoy dándole, ¿vale? Para cambiar de equipo. Pues esto está bugueado, ¿o qué? Vale, ahora. Estaba bugueado, ¿eh? Bueno, el Dormo vemos que ha cedido a Isaac, o que se ha ido gratis, no lo sé. Y nosotros hemos vendido a Felix Götze. Es todo lo que ha ocurrido en los dos equipos más importantes en este momento. Bueno, lo de Götze se acaba de hacer, lo que vais a ver ahí. Tenemos aquí el informe, vamos a echarle un ojo así rápido. Hostia, 53-71, este viene bastante bien. Y el resto, tenemos el filial lleno, no hay ninguno así que destaque. Hay jugadores buenos, pero no hay ninguno que destaque demasiado. Y lo demás lo vamos a ver después, vale, paso. Sinceramente, paso completamente. ¿Me acabo de meter a mirar el mensaje? Sí. Sí, ha sido sin querer, ¿vale? Ha sido sin querer, no sabía que era ese mensaje. Grillet, otro jugador que no se va en la vida, ¿no? Da igual cuántas ofertas lleguen, da igual cuántas ofertas acepte, este jugador no se va a ir nunca. No se va a ir nunca. Y eso me jode bastante. Interrupción de las negociaciones. Vaya, no me lo esperaba. No me lo esperaba, para nada. Yo creo que el problema es que estos jugadores cobran mucho aquí en el Bayern y después los otros equipos no están dispuestos a pagarle lo que le pagamos nosotros. Y estos jugadores, por tal de no cobrar menos, no se van. Yo creo que es la conclusión que se puede sacar así rápidamente de por qué este año se rompen tantas negociaciones. Pero eso está mal, porque antes estaba bien, tío. Antes cuando te llegaba un equipo menor, pues evidentemente te paga menos dinero. No te puede pagar lo mismo que un Bayern de Múnich. Y si no sé, tío, esto antes estaba bien y ahora pues no está bien, no sé por qué. No sé qué han cambiado, no sé por qué ahora está así de mal y es algo que jode muchísimo. Jode muchísimo porque no puedes vender a estos jugadores. Es que no puedes vender a estos jugadores. No puedes vender a este jugador. A Brillet no lo puedes vender. Como tampoco puedes vender a Pantovic. Y así pues con muchísimos jugadores más, ¿no? En fin, es lo que hay. Tenemos aquí el informe del filial que me importa más bien poco. Y el partido con el Borussia Dortmund. Primer partido de la segunda vuelta, si no me equivoco. Y evidentemente partido gordísimo, ¿no? Jugamos contra el que ahora mismo es líder. Mira, pues ahora no, porque ha jugado Schalke ya su partido, pero no. Es el líder, el Dortmund, de la primera vuelta. Y es el equipo que nos puede joder. Está a 4 puntos. No ganar este partido significa olvidarnos de la liga. Pero así, así de claro. ¿Por qué no ganamos un partido fuera? Y si encima ahora nos quedamos a 7 perdiendo este, o, no, o a 4. Si nos quedamos a 4 todavía tendríamos alguna opción. Pero si perdemos, nos podemos ir olvidando de ganar esta liga. Borussia Dortmund-Bayern, nos jugamos la liga el 12 de febrero. Un poco pronto, ¿eh? Un poco pronto para jugarnos la liga, pero es lo que ha tocado. Es lo que ha deparado este calendario. Vamos a ver. Vamos a ver. Junca expulsado, el Dortmund con 10. Veréis de cuánto sirve esto. ya lo estoy viendo yo venir, de lo que va a servir esto, ¿eh? El Dortmund con 10, pero vaya, como si no tuviese 10, ¿eh? Como si tuviese 11, el Dortmund como si tuviese 11. El Dortmund como si tuviese 11 o 12 o 14 jugadores. 0-0 con el Dortmund con 10 jugando una hora de partido. El Dortmund ha jugado una hora de partido con 10 jugadores y no hemos sido capaces de marcarle un solo gol. Pues no decimos adiós a la liga, pero pinta mal. Pinta mal. Y más cuando se nos pone el partido así de cara. Con la expulsión de Junca y no somos capaces de ganar, ¿no? Pues se nos complica la liga. El Dortmund se queda a 4 y el Schalke a 5.
y el Dortmund a 4. No estamos bien, evidentemente. No estamos para nada bien. Y no sé si vamos a mejorar, la verdad. Depende de lo que hagamos fuera, tío. Es que fuera no estamos haciendo nada, es el problema. Jugamos ahora contra el Eintracht de Frankfurt, que hasta hace un momento estaba por encima mía en la clasificación. Y habrá que ver qué tal. Otra oferta por este jugador, por Urbiet, que no va a salir. Que no va a salir, tío, no va a salir porque aquí cobra mucho y el resto de equipos no está dispuesto a pagarle tanto, como es evidente. Eintracht de Frankfurt, uno de los equipos que estaba fuerte, como decía, pero vale, jugamos en casa. Por lo menos. Algo tenemos ahí, ¿no? Algo nos puede ayudar esto. Vamos a ganar en casa a este equipo y no sé, nos lo vamos a quitar un poco de encima, ¿no? Y vamos a intentar recortar puntos a los que están ahora mismo más arriba que nosotros. Thiago marca el primer gol en el minuto 4 de partido. Lewandowski hace el segundo, podríais haber marcado antes. Thiago, Lewandowski, podríais haber marcado antes. Sané también, Asensio, James, Fabinho, podríais haber marcado antes, ¿eh? Podríais haber marcado antes un solo gol, tío, a un equipo que estaba jugando con 10. Doblete de Thiago, doblete de Lewandowski, 4-0 al Eintracht de Frankfurt, que se queda ya un poco más lejos. El Dortmund que gana en el 87 al Wolfsburgo. Toma ya, bien ahí, qué suerte tenemos, Qué suerte tenemos, el Dortmund ganando en el minuto 87, ya está, perfecto, perfecto. Tenía ahí la posibilidad de dejarse 2 puntos, que nos habría dejado ya solo 2 puntos el Dortmund, y no. Gana en el 87. Ahí, con dos huevos. Claro que sí. Seguimos a la cuarta posición, ¿vale? Seguimos en una cuarta posición que no me gusta nada. Y es lo que hay. Es lo que hay. Dependemos de ganar fuera. Y fuera no estamos ganando. ¿Y sabéis contra quién jugamos ahora, no? Jugamos ahora contra el Wolfsburgo. Equipo que acaba de jugar contra el Dortmund. Equipo que acaba de perder 1-2 en casa contra el Dortmund. Pues ya veremos la maravilla. Ojo, Uri, es vendido. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por fin se va este jugador, vete ya, por favor. Después de 8 ofertas, 10, no sé, muchas, tío, muchas, muchísimas. Vamos contra Wolfsburgo, ¿vale? Wolfsburgo que juega en casa, que como digo, ha perdido antes 1-2 contra el Dortmund en el 87. Y que no va a perder ahora ni de coña. Lewandowski en el 10, gol. Gol, joder, vamos. Vamos, tío. Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar al Wolfsburgo. No hay segundo gol, sí, hay segundo gol de Wolfsburgo, Arangui. Antes ha ganado Dortmund en el 87, ¡Marco! Marca en el 79 y nos da la victoria. Y nos da la victoria, ganamos fuera. Joder, ganar fuera es importante, tío, es importante porque no estamos haciéndolo. Y la clave para ganar la liga es ganar en casa, evidentemente, pero también fuera, tío. Si no ganamos ningún partido fuera, es que no podemos hacer nada, ¿no? No podemos competir una liga. Pero bien, este resultado ha sido bueno. Y hay que seguir así, ganando los partidos fuera que tengamos. Y en algún momento el Dortmund se dejará puntos, el Schalke se dejará puntos. Y podremos colocarnos líderes. Núñez sube, Hoffman también. Y ahora tenemos partido de Champions. Llega la Champions, llegan las eliminatorias, llega el Spartak de Moscú. El Spartak de Moscú. Hombre, hay equipos mejores, es un equipo bastante flojo. Y aunque perdamos fuera, creo que la eliminatoria no es complicada. 2-2 el Atlético de Schalke. No es bueno eso, ni tampoco es bueno que pierda el Leipzig. Parece que van a caer eliminados tanto Schalke como Leipzig. No es bueno esto. No es bueno esto por la simple razón de que si tienen competición europea, pues evidentemente se van a dejar más puntos en liga. Pero si los dos equipos van a caer, pues a ver a dónde vamos, ¿no? A ver a dónde vamos, habrá que ver el Dortmund. Esperemos que el Dortmund siga. Bueno, vamos allá al partido contra el Spartak. Marca Zikilla. Zikilla. Está coentrado por ahí, está Inui. Y está ganando con gol de Zikilla. Oye, ¿vamos a empatar al Spartak o qué? Oye, lo nuestro fuera de casa es que es de verdad, Zikilla marca en el 89. ¿Te quieres ir a la mierda, Zikilla? Pero que Zikilla es central. ¿Qué es central? Que me ha hecho un doblete a un central. En el 89. Espérate que todavía me elimina el Spartak de la Champions, Espérate que todavía me elimina el Spartak de la Champions. Yo estoy flipando, Yo estoy flipando. Estoy flipando, de verdad. Estoy flipando completamente. Doblete de Zikilla, que es central. Voy a ver la media que tiene,
Quiero saber qué media tiene este jugador, de verdad. Pero es que bueno, tío. Es que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está Spartak? Spartak de Moscú. Spartak de Moscú. Y el Zikiya este, que es central. Georgi Zikiya. Que no se ve... No se le ve ni la media. ¿Pero quién es este jugador? ¿Quién conoce a este jugador? 25 años central. 9 partidos... Y ha marcado 2 goles y me los tienen que meter a mí. Y me los tienen que meter a mí los goles, tío. Me tiene que hacer un doblete un central de mierda, tío. Un central de mierda me hace un doblete, tío. En uno de los octavos de Champions. Y me gana 2-0 el Spartak de Moscú. ¡El Spartak de Moscú! Me gana 2-0. ¿Pero en qué mundo estamos, tío? ¿Pero en qué mundo estamos? ¿Pero qué es esto? Pero es que el Spartak casi nos ha echado ya, ¿eh? Tenemos que golear al Spartak de Moscú en casa para pasar la eliminatoria. Yo estoy flipando, en serio. Yo es que no sé ya, no. Yo ya no sé qué esperar de este juego, de verdad. No sé qué esperar de este juego, tío. No sé qué esperar de este juego. Bayern-Schalke. Bayern-Schalke en casa, el Schalke. Que ahora mismo está por encima y Schalke al que si ganamos, pues evidentemente, no sé si lo empatamos a puntos o lo pasamos en la clasificación, pero... No nos podemos permitir otra cosa que no sea una victoria. Marca Lewandowski un doblete. Y con este doblete de Lewandowski vamos a ganar a Schalke. Lewandowski podría haber aparecido antes. No ha aparecido contra el Dortmund. No ha aparecido ahora contra el Spartak. Y los 2 partidos fuera de casa, ¿eh? Van 3 partidos fuera de casa y solo hemos ganado el Wolfsburgo. Hemos empatado con el Dortmund con 10, una hora de partido. Y hemos... perdido contra Spartak de Moscú 2-0. Es que no, sigo sin entender esa derrota, ¿eh? Es una derrota que nos deja casi fuera de la Champions, ¿eh? Es una derrota que nos deja casi fuera de la Champions. En octavos de final contra el Spartak de Moscú. Es que no entiendo nada. Es que no me entra en la cabeza. Es que no entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, estamos ya a 2. Vale, estamos a 2. Hemos recortado puntos en Liga. Pero aún no hemos hecho nada. Estamos a 2, ¿eh? Estamos a 2 puntos. Hemos adelantado a Schalke. Y bueno, están a 2 puntos tanto el Leipzig como el Dortmund, los dos. Los dos están ahí. Oferta de cesión por este, venga, adiós. Adiós, 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 muy buenas. Adiós, muy buenas, no, porque va a rechazarla. Va a rechazarla, lo sé. Lo sé yo, lo sabéis vosotros, lo sabe todo el mundo. Pero bueno, había que aceptarlo. Tenemos al Borussia Mönchengladbach como próximo rival. Y después el Leverkusen fuera. El Leverkusen fuera, tengo ganas de ese partido, eh. No, es coño, no tengo ni... No me apetece jugar fuera de casa contra un equipo como el Bayern Leverkusen. Pero es lo que toca, el Leipzig ha empatado. Y con una victoria, empataría el Leipzig en puntos. Vamos a por esa victoria, ¿vale? Vamos a por esa victoria. Estoy ahora mismo, no sé, pensando mucho en el partido de Champions, porque lo vamos a ver ahora. Y es que tenemos que golear al Spartak de Moscú. Que viendo el partido de antes, va a marcar el Spartak de Moscú. Y seguramente va a marcar un defensa otra vez. Puede que incluso marque otra vez el mismo. El Zikiya. El Zikiya ese va a marcar otra vez. Bueno, ha marcado Thiago. Se lesiona Lewandowski. No me jodas ahora, ¿eh? No me jodas ahora. Marca Coman. No me jodas ahora con la lesión de Lewandowski, tío. No me jodas ahora. Dime que son 7 días. Dime que va a llegar al partido de Champions. Porque si no, vamos a tener un problema ya más grave todavía, ¿no? No me jodas, tío, es que huele a 3 meses. 3 meses. 3 meses. Ha sido cedido. Uf, 2 días. 2 días golpe en el codo, menos mal. Menos mal golpe en el codo, 2 días. Menos mal. Estamos segundos. Estamos segundos, vale, hemos hecho una buena remontada en Liga. Y si hubiésemos ganado el partido del Dortmund, ahora mismo seríamos primeros, pero bueno, da igual. Somos segundos, estamos a 2 puntos. Y volvemos a luchar seriamente por la liga, ¿vale? Estamos ahí. Estamos ahí. Pero igual que estamos ahí, tenemos ahora partido contra el Bayern Leverkusen. El Dortmund está a 2. Si pierdo, me pongo a 5. Así que no nos podemos permitir una derrota. Pero el problema es que van a jugar los suplentes, evidentemente. Después viene el Spartak de Moscú. No puedo poner a los titulares ahora, como comprenderéis. Tenemos una oferta por Hoffman. Vamos a aceptarla. Vamos a aceptarla y a ver si se va este jugador o no. O yo qué sé. Vaya Leverkusen, vaya Leverkusen. Suplentes. Suplentes, voy a mirar el banquillo, que no haya ningún jugador titular aquí. Está Fabinho y está Azpilicueta. Pero es que no hay más jugadores. Pues mira, Fabinho y Azpilicueta
esperemos que tengan mucha resistencia. Esperemos que tengan mucha resistencia porque van a estar en el banquillo los dos. Y van a salir seguro, 100%. Bayern Leverkusen, Bayern de Múnich, vamos a este partido. Este partido que es importante, ¿eh? Es uno de los más duros que nos quedan. Y ahora mismo el Leipzig está perdiendo y el Dortmund ganando. Marca Goretzka, empata Julian Brandt. Empata Julian Brandt. Empata Julian Brandt. Vamos a por el segundo. ¡Odriozola! ¡Odriozola marca el segundo! ¡Y lo tenemos ahí! ¡Y lo tenemos ahí! El Dortmund que gana, por supuesto. Pero el Leipzig pierde. Y que el Leipzig pierda es bueno. Vale, porque el Leipzig estaba ahí pegado y ya se aleja un poco. ¿Vale? 3 puntos, para ser exactos. Bien. Bien, ¿vale? Bien. El Leipzig se deja puntos, el Dortmund de momento no. Pero le seguimos manteniendo el ritmo. Le seguimos manteniendo el ritmo con una victoria importantísima contra el Bayer Leverkusen. Y ahora llega el momento más importante del episodio. No sé qué esperar en este partido. Es que estoy viéndonos fuera de la Champions, ¿eh? Es que estoy viéndonos fuera de la Champions desde que hemos terminado el partido de ida. Con ese gol en el 89, tío. Es que tiene que meter en el 89, de verdad. Si hubiese sido solo el 1-0, pues ahora mismo confío plenamente que vamos a pasar. Pero es que me tiene que marcar en el 89 el central, el doblete. Es que de verdad, tío. Es que no puede haber nada más falso. Por favor, tío, qué locura. No sé qué va a pasar, ¿vale? No sé qué va a pasar. Pero tenemos que ir al partido. Vamos con nuestro mejor 11. Somos infinitamente superiores al Sparta de Moscú. Y si no pasamos esta eliminatoria, no sé, la verdad. No sé en qué va a quedar esto. Bayern de Múnich, Sparta de Moscú, vamos allá. No hay goles, tenemos que marcar 2, dos mínimo. Tenemos que marcar 2 mínimo y va media parte y no hemos marcado ninguno. Marca Kimmich, hay que marcar el segundo, Hay que marcar el segundo. Un gol de Sparta nos elimina, evidentemente. Hay que marcar el segundo, no jodas. No me jodas que no vamos a ganar a Sparta de Moscú. Un aplauso para la Sparta de Moscú. Venga, un aplauso para la Sparta de Moscú. Se acabó la Champions. Se acabó la Champions en octavos de final porque me marcó un gol en el 89 el defensa que hizo su segundo gol, que hizo el doblete. Me ha eliminado el defensa, el Ziquillá. Me ha eliminado Ziquillá con un doblete. Ziquillá con un doblete me elimina de la Champions. Y en casa no somos capaces de meterle más de un gol al Sparta de Moscú. Con el equipo que tenemos. No sé, no lo entiendo. En casa contra el Leipzig, el Dortmund que sigue ganando, el Dortmund no se va a dejar puntos en la vida, parece. Y ya solo nos queda la Liga. Queda un episodio, ¿eh? Queda un episodio, porque estamos a mitad de marzo y solo nos queda la Liga. Queda un episodio. Ha marcado Lewandowski y se ha lesionado otra vez. No sé. Le gustará lesionarse. Lewandowski, te gusta lesionarte, pero no marcar goles. Asensio está desaparecido. Thiago antes ha hecho un doblete, vuelve a marcar ahora. No ha marcado al Sparta de Moscú. James también está desaparecido. Sané está desaparecido. Hay muchos jugadores que han pegado un bajonazo increíble. Jugadores que lo estaban haciendo muy bien y que de repente han desaparecido. ¿Dónde está Sané? ¿Dónde está Asensio? ¿Asensio? ¿Dónde está Asensio? Asensio siempre está sacándosela. ¿Dónde está Asensio? No hay nadie, es que no hay nadie, tío. Solo están respondiendo Lewandowski y Thiago. Son los únicos, tío. ¿Y Kimmich? ¿Y Kimmich, el lateral, que ha sido el único que ha marcado antes? Kimmich ha sido el único que ha marcado antes. Increíble. Premio del torneo, sí, muy bien, venga. 4 meses, pues ahora sí es grave. Claro, si no paráis de lesionarme a Lewandowski, en algún momento va a ser una lesión grave. Claro que sí. Si no paráis de lesionarme al jugador, pues es normal que en algún momento la lesión sea grave. Es normal, tío.
Si me lesionáis a un jugador 20 veces, en algún momento se va a lesionar de forma grave. He puesto a Malcom, no quería poner a Malcom. Iba a poner a Gnabry, que es el delantero. Vamos a poner a Gnabry. Vamos a poner a Gnabry. Y en la suplente Lautaro Martínez. Bueno, pues ya van a tener oportunidades los dos, Gnabry y Lautaro Martínez. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos quedan, no sé cuántos partidos nos quedan de liga, lo vamos a ver ahora. Y con los partidos que nos quedan de liga, pues tenemos que ganarlos todos o casi todos para ganar la liga, porque el Dortmund no se va a dejar puntos, ya lo estáis viendo. Ya lo estáis viendo, el Dortmund no se deja puntos nunca, jamás. Y quedan ahora mismo 10 partidos, ¿no? Quedan ahora mismo 10 partidos. 10 partidos son los que quedan. Pues nada, pues en 10 partidos tenemos que remontar al Borussia Dortmund. ¿Vamos a ver este partido? Sí, vamos a ver este partido, ¿vale? Y para el último episodio dejamos los 9 partidos finales y ya está. Jugamos contra Bochum. A ver, quería ver... Sí, es que no sé, no estoy concentrado porque lo que ha pasado con el Spartak no tiene sentido. Vale, no hay partido entre semana, podemos jugar con el equipo titular. Y como digo, es que no entiendo lo que ha pasado con el Spartak. No lo entiendo, no tiene explicación. Y no se comprende. No se puede comprender que me haga un doblete el central del Spartak de Moscú. Un doblete el central del Spartak de Moscú, que marque en el 89 el segundo gol. Y después en casa no somos capaces de marcar más de un gol al Spartak de Moscú. Es que no se entiende. Había marcado Kimmich, ha empatado Hinterseer. Se lesiona Hinterseer. Y estamos empatando contra Bochum, un equipo de la segunda alemana. Muy bien, muy bien. Un equipo de la segunda alemana me acaba de sacar 2 puntos para seguir hundiéndonos. Quedan 9 partidos. El Dortmund se ha puesto a 4 después de este empate. Porque el Dortmund no se deja puntos nunca. Ha vuelto a ganar fuera, ¿verdad? El Dortmund ha vuelto a ganar fuera al Borussia Mönchengladbach. Bueno, ya vemos. El Dortmund no se deja puntos nunca. Y nosotros sí, siempre. Y no somos capaces de ganar fuera, tíos. Es que lo peor de todo es que hemos ganado partidos fuera, pero no lo suficientes. En fin, no vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Queda uno más. Uno más, queda el episodio final. Sí, final de serie, no va a haber una tercera temporada. Lo que pase, pasó. Y lo veremos en el próximo episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado, como decía. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.